What about the quality? Try it yourself, Gringo. Okay, okay. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. Skin Club, the lowest prices. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a volver a abrir cajas de sueños y pesadillas buscando nuestro preciado cuchillo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy os traigo 50 cajas divididas porque estos días he estado abriendo cajas. Realmente no me tocó nada. Me parece que sí, el otro día me tocó estas venetas, esta track y poquito más. Bueno, de hecho tengo la fractura que estuve jugando también. Así que vamos a darle caña. Ahora evidentemente voy comprando las llaves. Así que vamos a abrirlas y vamos a hablar del tema candente, chicos y chicas, que hubo el día de ayer. Porque Valve ya ha dado el formato de cómo van a ser los eventos que dan acceso al Major. Y la cosa ha cambiado muchísimo porque antes había 6 regiones, ¿vale? América del Norte, América del Sur, Europa, CIS, Asia y Oceanía. Por cierto, que sepáis que este M41S, como veis, está súper desgastada. Pues veis el tono morado. La gente está pagando más porque tiene el tono morado. ¿Qué opináis? Decídmelo en los comentarios. Pero bueno, como iba diciendo, antes había 6 regiones, ¿vale? Pues ahora, chicos y chicas, la cosa ha cambiado. Y es que Valve quiere que los eventos que dan puntos RMR, que es lo del acceso del Major, sean presenciales. Por lo tanto, han unido regiones. ¿Cómo lo han hecho? América del Norte y América del Sur se han unido en pues América, básicamente. Europa y CIS es otra región. Y por último, si no me equivoco, Asia y Oceanía. Por lo tanto, ahí tendríamos las 3 regiones. El problema son los slots, chicos y chicas. Como sabéis, eso es un tema delicado, sobre todo para la gente de Latinoamérica. Que tranquilo, que yo os leo. Y la cosa se divide así. Creo recordar que América del Norte tiene un slot, América del Sur, Latinoamérica, tiene solo uno. Y es que se van a meter de hostias para conseguir esos slots. Luego, Europa y CIS tienen 16 slots. Y Asia y Oceanía, por último, 2 slots. Por lo tanto, se va a prender la wea, ¿no? Esto va a ser una auténtica barbaridad, chicos y chicas. ¿Por qué se divide así el tema de slots? Básicamente, supongo que se rige por la cantidad de equipos que hay en un lugar. Se rige también por los logros que han conseguido las regiones. Supongo que es por eso, ¿vale? Espero de corazón que a Latinoamérica os den algún slot más. Porque si no, es que eso va a ser la puta jungla. Encima, con el equipo de Colcera, Trae, pues que se va a liar, pero pardísima, chicos y chicas. Tendremos que esperar, vamos a ver lo que pasa. Pero hay 2 cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? La nacionalidad del equipo se rige porque el máximo número de jugadores sean de un país. Si hay empate a 2, el equipo decide. Oye, imagínate que hay 2 brasileños y 2 estadounidenses. Pues dicen, oye, pues queremos ser de Estados Unidos, de Norteamérica. Pues el equipo sería así. Básicamente para que os hagáis una idea, ¿vale? Y nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y otra cosa que, este tema a mí la verdad es que me toca las pelotas. Y tengo como una teoría, hipótesis, que quiero compartir con vosotros. Y es que, atención, los entrenadores van a estar igual que en el anterior Major. No van a poder tener contacto con jugadores, no los van a poder alentar, no van a poder hacer nada a no ser que haya un timeout. Y aquí yo ya tengo mis movidas montadas, chavales. Estuve pensando el otro día, bueno, ayer, cuando vi esto, y dije, vale, yo pensaba que eso fue decisión de PGL en el anterior Major, lo de los entrenadores, pero ahora veo que Valve lo arrastra. Puede ser que algunos entrenadores de cierta manera indicaran información a los jugadores, porque si no, ¿por qué coño ibas a hacer esto? Esto lleva existiendo desde el principio del juego. Es que no tiene puñetero sentido y ahora a los entrenadores les quieres quitar importancia, relevancia. No pueden estar encima
haciendo su trabajo. Que más allá de las estrategias también hay otro trabajo, ¿eh? Yo creo que van por ahí los tiros. A mí me recuerda esto a que, bueno, lo típico, ¿no? De que hay varios jugadores que han ganado eventos que mucha gente piensa que lleva hacks. De hecho, jugadores profesionales diciendo, bueno, por poneros una cosa, ejemplo, pasa a Bíceps, ¿no? Cuando le dijo al Flusa, bueno, el puto cheto este me ha vuelto a matar, no sé qué. Claro, Flusa ha ganado Major. Vamos a suponer que realmente sí llevaba hacks. Valve, imaginaros el tema, ¿no? Diciendo, claro, si decimos que ese hombre, tras ganar 20 Majors, bueno, no sé cuántos Majors ha ganado, creo que 3, pero vamos a poner 3, ¿vale? Si después de ganar 3 Majors decimos que lleva hacks, es que la integridad competitiva del juego se va a tomar por culo. Vamos a ocultarlo, pero que no se vuelva a repetir. Y yo creo que a lo mejor los entrenadores van por ahí, que han tenido que ver algo que han hecho varios entrenadores. Y han dicho, venga, que no se repita, pero no vais a poder hacer absolutamente nada, porque si no es que no tiene puto sentido. O sea, porque un entrenador aliente, porque un entrenador toque a un jugador cuando le vea que está jodido, no... ¿Eso qué hace? ¿Eso qué resta al juego? Absolutamente nada. Así que... ¡Ay! ¡Ay, pasó la MP9! Joder, espero que toque lo que me toque, no sea la penúltima caja como en la última apertura, porque madre del amor hermoso. Por cierto, si queréis ver más aperturas, reventar el vídeo al like, porque estoy pensando, decidme en los comentarios, si este vídeo es muy apoyado, este domingo traigo una batalla de cajas con nuestro compañero Martín. Yo pienso que podría quedar algo increíble buscando, a ver si alguno de nosotros consigue un cuchillo, y el que lo consiga se lleva todas las skins del oponente. Puede estar muy, muy top. Y poco más respecto al tema Major, yo creo que es todo. Como digo, el tema está candente, sobre todo en Latinoamérica, visto que mucha gente se ha estado quejando. El evento en sí, o la idea que tiene Valve, me parece excepcional de que ese evento sea presencial, porque evidentemente tienen que clasificarse los mejores equipos presenciales, porque eso de que fuera evento online estaba bien para la pandemia, pero ya como que hemos avanzado. Que por cierto, si la cosa se complica, imaginaros que la pandemia vuelva a estar fuerte, volverían a ser 6 regiones, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Y lo dicho, vamos a ver cómo avanza, vamos a ver cómo se da. Dentro de poco va a haber nuevos eventos, tenemos la Blast, tenemos la Katowice. La cosa pinta muy bien para el panorama competitivo en este sentido. Y respecto a la caja, chicos y chicas, cositas que comentaros, como siempre, no compréis las skins. Muchos de vosotros me preguntáis en los streaming, no las compréis, están muy caras, van a bajar muchísimo más de precio. Actualmente las cajas ya están a 3 euros. Por lo que he estado probando, el MP9 me parece de las mejores. El AK, fíjate, creo yo que el MP9, porque es que de AK hay tantísimas skins, chicos y chicas, yo creo que el MP9 la gana. Respecto a la demás, el M41S también está curiosa con el tema del pattern ese que tiene moradito. Y cuchillos, he visto alguna locura, que es que no sé si traer de hecho algún vídeo recopilando los mejores cuchillos de la nueva caja, porque puede estar brutal. Y lo dicho, he estado jugando estos días con las nuevas skins y son las, para mí, más destacables. La USP también está chingona, pero lo dicho, esperaros, si puede ser, yo que sé, segunda semana de marzo o algo así. ¿Por qué meto? O sea, estoy borracho porque acabo de meter una caja sin querer en una cápsula. Hoy no sé qué me pasa, que es que me noto más bobo de lo normal, y fijaros que es complicado. Y bueno, ahora haremos contratos, por supuesto. Vamos a hacer 5 cajitas a los stacks, ¿vale? Vamos a ver si sucede la magia. 2. Nunca me va bien esto, tío. 3. 4. ¡Oh! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Es la primera vez que me pasa! ¡Es la primera vez que me pasa! 200 euros. ¡Oh! ¡200 euros! ¡No te creo! Nunca me había salido un cuchillo haciendo eso. ¡Nunca! Siempre le digo. Porque Stacks sacaba 50 cuchillos haciendo esa mierda. ¿What? ¡Hostias! ¡Qué roto me ha dejado, eh! ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Wow! Pues nada, ya sabéis, reventar el vídeo a like. Por Dios, que lo ve esto todo el mundo. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer, tío! ¿Qué dices?
Me da rabia que no hayáis visto lo de lo típico, ¿no? Lo del... pues eso, ¿no? Lo que salga amarillo y lo celebremos, pero ni tan mal, ni tan mal. Así que nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.